¿Cómo será el mundo en 2030? La tecnología más impresionante. En 2030, el mundo será completamente diferente a como lo conocemos hoy. Este cambio se dará gracias a múltiples avances tecnológicos. Muchos de ellos son de público conocimiento, pero algunos otros son muy sorprendentes. Echémosle una mirada a cómo será el mundo dentro de 10 años. Primero y principal, habrá inteligencia artificial con características humanas. Sí, tal como escucharon. Para el 2030, habrán mejorías exponenciales en campos como el poder de procesamiento de las computadoras, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imagen, aprendizaje profundo y en otros algoritmos de software. Asimismo, las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, como GPT-3, serán mejoradas todo el tiempo. Llegará un punto en que la inteligencia artificial será capaz de superar la prueba de Turing. En esta prueba, se busca ver la capacidad de una máquina para demostrar un comportamiento inteligente similar al del ser humano. Si la máquina puede convencer al humano de que es humana, pasa la prueba. Esto podría llevar a la asistencia virtual a ser generada por inteligencia artificial, ya que las máquinas tendrán la capacidad de hablar con los humanos. Luego, esta tecnología podría llegar a tomar roles de personajes en mundos virtuales y videojuegos. Hablando de mundos virtuales y videojuegos, otra de las tecnologías con las que viviremos en el año 2030 serán las gafas de realidad virtual 8K. Para dicho año, la mayoría de las pantallas de realidad virtual tendrán resolución 8K, con 4 veces más píxeles que las pantallas 4K. Con estos aparatos no habrá ningún tipo de pixelación. Por lo tanto, el nivel de detalle y realismo será algo nunca antes visto. Junto a esto, vendrán otras mejoras en los equipamientos que llevarán a que los juegos de realidad virtual tengan casi nada de latencia y una vista gran angular. Otra novedad serán los dispositivos de interfaz cerebral, que para el año 2030 ya serán algo convencional. Para dicho año, la mayoría de los sets de realidad virtual incluirán la opción de esta interfaz para grabar las señales eléctricas del usuario, permitiendo llevar a cabo acciones en el juego tan solo pensándolas. Estas interfaces podrían ser llevadas a cabo a través de muñequeras o vinchas. Si bien esta innovación podrá ser utilizada solo en ciertas situaciones, no hay duda de que ayudará a hacer que la interacción en el metaverso sea mucho más fácil. Las computadoras cuánticas también serán un foco de nuevas novedades, ya que los primeros ejemplares con 1 millón de bits cuánticos comenzarán a salir. Las mismas estarían a cargo de IBM y Google, y serían de gran utilidad a la hora de resolver problemas de optimización. Además, podrían ayudar a comprender de mejor manera los procesos físicos de la naturaleza, desde un punto de vista subatómico. Sin duda alguna, esta nueva tecnología revolucionará varias áreas, como por ejemplo, la inteligencia artificial, el desarrollo de medicinas, ciberseguridad y el pronóstico del tiempo, entre otras. Si esto ya es sorprendente, se estima que para el 2035, las computadoras cuánticas podrían llegar a estar disponibles para gente normal, tanto de manera virtual como unidades físicas. Algo de lo que ya hemos escuchado hablar, pero que todavía parece irreal, es la impresión de órganos con impresoras 3D. Esto es algo que será una realidad para el año 2030 y muchas vidas serán salvadas utilizando esta técnica. Podrá usarse para construir sistemas biológicos para cuerpos en vida con un nivel de precisión microscópico. Comenzarán creando vasos sanguíneos y algunos tejidos para, con el paso del tiempo, llegar a tener la posibilidad de construir la gran mayoría de los órganos humanos. Siguiendo por la vía de lo que es la salud humana, de alguna manera, para el año 2030, también será posible realizar implantes en el cerebro para recuperar la memoria perdida. Esto será a través de una réplica de diferentes partes pequeñas del cerebro para reparar daños causados ya sea por enfermedades como Alzheimer o por golpes. Esto se debe a que estos dispositivos serán capaces de imitar las señales electroquímicas de las regiones cerebrales, como por ejemplo el hipocampo, parte que se encarga de consolidar la información para ser recordada de corto a largo plazo. Estas partes artificiales serán capaces de funcionar tal como las partes originales y tendrán la capacidad de predecir qué es lo que pasará microsegundo tras microsegundo.
Además, permitirán la transmisión de señales entre áreas del cerebro que antes no estaban conectadas. A medida que vaya pasando el tiempo, estos implantes se irán haciendo cada vez más sofisticados y tomarán más funciones del cerebro. Volviendo a las cosas un poco más locas. Todos hemos escuchado hablar a Elon Musk sobre su intención de colonizar Marte. Para el año 2030, la primera misión tripulada de SpaceX al planeta rojo ya habrá sido un éxito. Se estima que los primeros astronautas podrían llegar a Marte para el año 2025 a bordo de la SpaceX Starship dentro de una nave superpesada. Junto a ellos, llevarán algunos robots que podrán realizar algunas actividades básicas, como, por ejemplo, hacer pequeñas construcciones. Una vez aterrizados allí, la nave sería cargada con combustible en base a metano producido allí mismo y emprendería su regreso hacia la Tierra. Volviendo a las computadoras cuánticas. ¿Podría llegar a existir la primera versión de Internet cuántico para el 2030? El mismo tendría la capacidad de utilizar señales cuánticas en vez de ondas de radio para enviar información. Primeramente, este tipo de Internet sería utilizado para el manejo de información que no puede ser hackeada ni interceptada bajo ninguna circunstancia, ya que este nuevo Internet no podrá hackearse utilizando métodos convencionales. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ya ha dado a conocer su plano para un Internet cuántico internacional que podría llegar a estar prototipado en el 2030. Volviendo a la biología. Se estima que para el 2030 habría ya 1 millón de genomas humanos secuenciados. Ya para el 2025, las pruebas de ADN serán súper rápidas, simples y baratas. Será tan accesible que, para ese entonces, 1 billón de genomas humanos ya estarán secuenciados para ese momento alrededor del mundo. Eso implica aproximadamente 1/8 parte de la población mundial. La cantidad de data genómica llegará a una escala de exabyte, alrededor del mismo tamaño del contenido de vídeo en la plataforma de YouTube completa. Toda esta información facilitará el uso de inteligencia artificial para identificar distintos problemas relacionados a genes específicos, incluyendo, por ejemplo, problemas cognitivos. Dado que el 75% de la inteligencia de una persona es atribuida a causas genéticas, con estos avances podrían llegar a crearse personas hiperinteligentes. Siguiendo en esta misma rama, otra cosa que será posible en una década será realizar simulaciones del cerebro humano. Ya para el 2025, con toda la información y tecnología con la que contamos hoy en día, sería posible crear modelos precisos de cada una de las partes del cerebro y sus más de 100 billones de neuronas. Más allá de que analizar un cerebro a nivel neuronal va a ser posible, analizar toda la información que éste contiene y entender su funcionamiento va a tardar más. La mayor ganancia de todo esto va a ser la posibilidad de resolver problemas cerebrales y en otros proyectos futurísticos como, por ejemplo, para descargar la información del cerebro a una computadora y viceversa. El Internet como lo conocemos hoy en día también verá cambios. Por ejemplo, se estima que para el 2030 la velocidad de Internet en terabytes ya será algo normal. Para aquel momento el 6G podría ya estar reemplazando al 5G. Algunos expertos estiman que podría ser hasta 100 veces más rápido que el 5G, lo que equivale a 1 terabyte por segundo. A esa velocidad, como referencia, se podrían descargar 142 horas de contenido de Netflix en tan solo 1 segundo. Esta nueva tecnología del 6G también ayudaría a las experiencias de realidad virtual, que serían tan reales como la vida misma. Las redes eléctricas inteligentes son otra innovación que para el 2030 ya estará disponible en los países desarrollados. Para los que no estén en tema y no sepan qué son las redes eléctricas inteligentes, algunos de los beneficios de las mismas serán, por ejemplo, la posibilidad de transmitir energía en ambas direcciones a través de líneas eléctricas. Esto ayudará a no desperdiciar tanta energía. Estas redes también serán adaptables a la potencia de salida esporádica producida por fuentes de energía solar y eólica, lo que hará a estas energías renovables más factibles. A su vez, con estas redes inteligentes, cuando ocurra algún problema con alguna de las líneas y se provoque un corte de luz, los sensores tendrán la capacidad de detectar el lugar del problema y la electricidad llegará al área afectada por otro camino. Esto hará que hayan, lógicamente, menos cortes de luz. Inclusive regiones y países completos comenzarán a combinar sus redes en el futuro.
Otra cosa nueva que para el 2030 ya será una normalidad serán los dispositivos electrónicos plegables. Si bien ya hay modelos de estos hoy en día, se espera que los dispositivos vayan siendo cada vez más finitos. Y en ese proceso se irá reduciendo el costo de fabricación y, por lo tanto, serán más accesibles para el público general. Se espera que, por ejemplo, televisores puedan ser doblados tan fácil como una hoja de papel. Otro elemento de la vida cotidiana que pasará a ser mucho más accesible, y de hecho casi gratis, será la vestimenta realizada a través de impresiones 3D. A medida que esta tecnología se vaya haciendo cada vez más y más rápida, los costos de producción seguirán bajando también. De hecho, cada persona podrá descargar sus modelos favoritos. Esto también ayudaría a la disminución en la cantidad de talleres clandestinos en países en desarrollo, ya que su trabajo pasará a ser hecho por máquinas de una manera mucho más efectiva y su negocio dejará de tener sentido. Volviendo a la tecnología. En este caso, hablando de los discos rígidos de almacenamiento, unidades de 100 terabytes podrían llegar a ser algo normal en 10 años. Esto será posible gracias a una técnica informática que permitirá que la información sea almacenada en un espacio mucho más pequeño. Estos discos de almacenamiento nos ayudarán a guardar vídeos de altas resoluciones como 8K y 16K, otras innovaciones que estaremos viendo en los próximos años. Además de esto, nos ayudarán a ejecutar aplicaciones y guardar archivos que contengan tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, edición de vídeo avanzada y otras. Vámonos ahora a lo que será la actividad militar, que contará con misiles hipersónicos en las fuerzas militares más importantes. No es grato decir que serán algo de alguna manera normal, y esperemos que no sea necesario utilizarlo para ningún propósito bélico. Pero estos misiles son 7 veces más rápidos que los misiles normales y hasta 5 veces más rápidos que la velocidad del sonido. Gracias a su gran velocidad, son casi imposibles de detener con sistemas de defensa convencionales. Desafortunadamente, China ya ha probado un misil nuclear de este tipo. Otra cosa rara que ocurrirá dentro de 10 años será el secuestro de carbono en varias naciones. No es necesariamente algo malo, como parece. Luego de muchos años de pruebas e investigaciones, varias nuevas técnicas serán utilizadas para capturar y remover el dióxido de carbono del aire. Uno de los métodos en cuestión es el uso de árboles artificiales, los cuales pueden capturar dióxido de carbono a través de su propio sistema de filtrado, mil veces más eficientemente que el de los árboles reales. Los mismos vienen en varias formas diferentes y pueden ser puestos en cualquier lado, hasta en ciudades grandes, por ejemplo, al costado de las autopistas y en otros lugares contaminados en donde puedan llegar a tener el mayor impacto posible. Una vez que se haya separado el dióxido de carbono del aire, este compuesto en estado sólido podría ser utilizado para varias cosas, como por ejemplo, la producción de algunos productos. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado de que el CO2 no sea relanzado a la atmósfera luego de ser reutilizado. Manteniéndonos más o menos en tema, otra novedad para el 2030 va a ser el uso de pequeños reactores nucleares modulares. Estos reactores son un nuevo tipo de plantas de energía nuclear más pequeños, baratos, seguros y adaptables. Dado que pueden ser construidos a un precio mucho menos al de los reactores convencionales, son especialmente atractivos para países en desarrollo, que no tienen la posibilidad de gastar demasiado dinero en este tipo de infraestructura. Volviendo nuevamente a la biología, otra gran novedad que probablemente veamos en el futuro serán especies ya extintas resucitar. Ejemplos son el mamut lanudo y el tigre dientes de sable. Hay 3 formas diferentes de llevar a cabo esta resurrección. Por un lado, se podrá clonarlas utilizando partes de los tejidos preservados de los animales ya muertos, para crear copias exactamente iguales. Otra opción es la crianza selectiva, en la cual una especie moderna que tiene algún parentesco con algunas de las extintas recibe características de su pariente extinto a través de procesos genéticos. Finalmente, por otro lado, siempre se puede recurrir a la ingeniería genética, proceso mediante el cual el ADN de una especie actual puede ser editado hasta parecerse completamente al de la especie extinta. En algunas décadas, estos procesos podrían llegar a ser una parte muy importante para recuperar la biosfera de la Tierra.
Más aterrador es el hecho de que podrían llegar a resucitar Homo sapiens y algunos dinosaurios para estudiarlos. Tenebroso, ¿verdad? Finalmente, para cerrar con las 20 innovaciones tecnológicas que veremos de aquí a 10 años, veremos a los océanos enteros estar mapeados. Hasta hoy en día, menos del 10% del suelo oceánico de nuestro planeta ha sido mapeado en detalle. Superficies de otros lugares como la Luna y Marte son inclusive más estudiadas que el fondo marino. Organizaciones en Japón y Francia están trabajando colaborativamente en un proyecto llamado Seabed 2030, que producirá un mapa definitivo del fondo marino para el 2030. Para esto, miles de buques automáticos capaces de recorrer largas distancias cubrirán millones de metros cuadrados, llevando sensores y otras tecnologías para la producción del mapa. Estas embarcaciones podrían llevar robots atados para ir, de paso, investigando el fondo marino además de tan solo mapearlo. Este proyecto estaría finalizado para dentro de 10 años y tendría un nivel de detalle nunca antes visto para el fondo del mar. Ubicará inclusive a buques naufragados, aviones que hayan tenido accidentes y piezas arqueológicas. Además, tendrá aplicaciones comerciales como, por ejemplo, minería subacuática. Mucha nueva información, ¿no? Ahora queremos escucharlos a ustedes. ¿Cuál de todas estas tecnologías les parece la más interesante o útil? ¿Hay alguna que los atemorice? Los leemos en los comentarios. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias por vernos. Y si no quieren perderse el contenido a ser subido próximamente, activen las notificaciones con el botón de la campanita al suscribirse. ¡Hasta la próxima!